al evento de Rolling Wave y nos vamos a venir acá al, al cofrecito y vamos a empezar a echar eh, felicidades líder dice llama mm, no sé para qué felicidades pero bueno <laughs> miren vamos a venir aquí nos quedan dos llavecitas para completar este porque bueno como lo vamos a hacer aquí en el directo no, no, ya no me puedo esperar los dos días que salgan estas dos free verdad entonces serían 2 de aquí. Sería 10 de aquí. Y 10 más de aquí. O sea que son 22 llaves que nos hacen falta. Entonces no vamos a venir a la tienda. Vamos a ver qué nos conviene. Definitivamente hay que comprar este. Este de. de ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Hay que comprarse este. Aunque ojo, ojo, ojito. No, estos son 100 dólares por 5, nada ¿no? que ver. Entonces, fíjense, hay que comprarse este, ¿verdad? Aquí va 1. Pum. Ya llevamos 10. Ahora nos faltan 12. Aquí no hay llaves, nos faltan de aquí. 12. ¿Qué nos conviene comprar aquí? Definitivamente este. Y después nos estarían faltando 4 Tendríamos que irnos por este Creo que así, ¿verdad? Este Y después Este Y creo que ahí ya tenemos suficiente para Sí, nos hacían falta 22 y tenemos 23 Ok, ok, estamos listos, gente Sí, no, pero es que lo, acuérdate que lo estoy haciendo hoy, Alex. O sea, lo voy a hacer hoy, pues, en el directo. Entonces no me, no me puedo esperar que me queden, me, que me salgan las tres que faltan, los tres días que quedan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle aquí a ver qué, qué suerte tenemos. Y bueno, nos salió nuestro cofre. Y ahí tenemos, bueno, yo dije, yo había hablado con Pe Pepe. ¿Cuál fue el que dijimos que me convenía? Gízaro, ¿verdad? Creo que era. Porque era la, el Exclusive Weapon 3 de Gízaro. Ok, vamos a ver qué nos depara la suerte aquí en este cofre. ¿Qué nos puede salir aquí? Bueno, aquí nos puede salir este cofre. Uy, este, este realmente es el cofre que yo quiero. <laughs> me interesa más este cofre que, <laughs> que este, la verdad. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte. Aquí no tuvimos suerte. Gizaro era, ok, perfecto, Gizaro. Eso tampoco nos interesa. Ese huevo tampoco nos interesa. Eso tampoco. Oh. No. No. Uh -huh. Sí. Señores, ya les voy a explicar por qué estoy tan emocionado con ese cofre. Huevito y huevito. Agarramos nuestro cofrecito. Ya vamos para el último cofre, pero primero quería mostrarles aquí. Fíjense: uno es que a este señor, bueno, ya, primero hay que agarrar los cofres, ¿verdad? Entonces, eh, ¿esto qué? Bueno, aquí de no me va a quedar más remedio que agarrar a este señor porque no lo tengo y quiero quiero tenerlo. Así que sí. Yo sé que no sirve para nada, pero por, por, por colección hay que tenerlo. De aquí dijimos que íbamos a sacar a Gísaro. Pon. Ahorita le metemos su Awaken Su Exclusive Weapon Y de aquí Sin pensarlo Nos vamos a venir acá Tukiti Entonces fíjense Primero Hizaro Se me hizo Hizaro Aquí está. Le vamos a meter su Exclusive Weapon 3. Tukiti. Ahora hacemos más daño. Nice. A ver si ya lo podemos usar en la composición de, de sangrado. Y lo otro importantísimo para mí, señores. Esto que está aquí. Poderle subir el aura a este señor. Para que ahora nos dé... 36% de máster, así que súper contento con eso. Dice Isaro, oh, sí, sí, ok. Ese cofre de las runas sí sería buenísimo. Dice Gizar, A ve uno, toque uno. ¿Cuál me recomiendan, compadre? Dame lo que no te interese, dice Aqua. Mira qué suerte. Sí... ¿Dónde están los likes, gente? Somos 25 y apenas 5 likes. En serio, solo hay 5 likes. Qué triste. Refresca, acá lo deben haber más, dice. Pero sí, que la gente regale un like, por favor. Exacto, please, please, please. Like, like, like. Sí, ese, este 36% de mastery mmm, está muy rico porque eso ya me monta casi en 250% de mastery, gente. Nice. Entonces, ahorita le vamos a echar una probadita a ese señor a ver qué tal. Aquí creo que agarramos algo, mira cinco de estas más eh, de los achievements que tuvimos. Oh uh, mira, agarramos un marquito y se nos acabó la fiesta aquí. Ya limpiamos todo. Eh, bueno, seguimos entonces aquí con el, con los cofrecillos estos y ya nos queda el más importante de todos aquí, que nos interesa. Bueno, definitivamente otra vez este, ¿verdad? <laughs> Cada piedrita de esta doce que salga es una bendición. Y ya esto, bueno, aquí la verdad es que... Bueno, si me llega a salir algo de esto, tal vez me agarre a, a Nilúa que no la tengo. Realmente. Pero realmente prefiero el cofre con... Vamos a ver qué tal. Bueno, todas las invocaciones de sellos, bienvenidas, ¿verdad? Las vamos a guardar para el lunes que hay reset de sello. Uh, deseo amarillo sí me gusta. ¿Esto qué era? Uh, mira. <laughs> sí. Claro, tengo que, ahora tengo que conseguir 8 más, pero es mejor conseguir 8 que 10, ¿verdad? ¡Qué suerte! ¿eh? Honestamente, si. Sí. Necesitaba tener algo de suerte hoy en el juego. Mira, es justamente esto que me está saliendo aquí. No me puedo quejar. Último. Pum. Bueno, no podía hacer todo paz y amor. Salió nuestro cofrecito. Y como nos queda un tirito. Y aquí que viene lo mismo que estaba antes. ¿Verdad? Sí, lo mismo. Vamos. ¿Qué sale aquí? Bueno, 10 invocaciones de esa. Y aquí, por supuesto, ya no vamos a seguir tirando más porque nada que ver. Dice, de toda la suerte las hemos míralas ahí. Es correcto. Es correcto. Entonces, miren, esto de una vez. Vamos a abrir esto. Aquí sin pensarlo porque esto es lo más difícil que salga. Nos vamos con dos runas de esas. Y aquí. Aquí está mi querida amiga Jinguebelle. Tu y por fin por fin una jingle bell exclusive weapon 3 para esto era que estábamos haciendo todo el tema de uh -huh, nice nice nice